¡Hombre! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de los centros de mayores de Latina. Como veis, estoy barriendo y además estoy aprovechando para hacer Tai Chi. Fijaros, no voy a hacer un movimiento en concreto, pero así voy a utilizar los principios. Voy a mantener la coronilla hacia el techo, con lo cual la espalda la voy a tener recta. Y voy a ir cambiando el peso y trayéndome conmigo el cepillo. Y fijaros, giro el ombliguillo, giro el ombliguillo. ¿Por qué no me he tropezado con el cogedor? Porque mantengo el peso delante, echo el pie atrás y fijaros, lo apoyo entero. Y ahora me traigo el cepillo, cambio, y como no me estoy cayendo, pues el pie tantea. Y ahora me traigo el cepillo. Importante, fijaros cómo lo hago. No estoy barriendo con las manos, estoy relajando el cuerpo. Si relajo hacia mi izquierda, me traigo el cepillo. Si ahora lo hago hacia la derecha, me lo vuelvo a traer. Y diréis, Jesús, ¿qué forma más ineficiente de barrer? Y sí, estoy con vosotras y con vosotros. Estoy practicando a la vez que barro. O dicho de otra forma, me he buscado una excusa para practicar. Ya que no saco tiempo, porque tengo muchas cosas que hacer, y lo último es practicar Tai Chi, pues me he buscado las mañas para matar dos pájaros de un tiro y practicar un poco de Tai Chi. De esta forma, integro la práctica del Tai Chi en mi día a día. Insisto, es más eficaz barrer, como todos hemos hecho siempre, pero esta no es la idea. No quiero hacerlo rápido, por varios motivos, porque con la cuarentena tampoco tengo muchas más cosas que hacer. Así que si algo que puede ser 10 minutos lo convierto en media hora y a la vez practico, pues doble premio, eso que me llevo. Otra cosa que me podéis decir es que como os vienen a ayudar, el barrer y el fregar lo hace la persona que os viene a ayudar. Vale, pero pensadlo así. Si además de hacerlo ella, vosotros o vosotras lo habéis hecho antes, no para barrer, no para limpiar, sino para entrenar, pues oye, ese trabajo que le habréis quitado y más rápido lo podrá hacer y ayudaros con otras cosas. Así que vamos a recapitular. Para entrenar barriendo, vamos a hacer los cambios de peso completos. Voy a echar el pie para atrás sin caerme y me voy a traer el cepillo con el cuerpo. Puedo hacerlo recto. Cambio el agarre. Y si quiero trabajar coordinación, cambio el agarre a la que cambio el pie. Puedo hacerlo en el sitio, pero para eso veremos que es mejor la fregona. Ahora iremos con ella. Y por último, podemos aumentar la práctica con la respiración. Puedo hacerlo manteniendo la vista fija al frente, ojos medio cerrados. Vamos con la fregona. Hemos dicho que vamos a trabajar en el sitio. Separo los pies a la altura de los hombros un poquito más, flexiono un poquito las rodillas y siento, ¿vale? En ese taburete imaginario. Fijaros, giro. Como si hiciera ochos. Ahora la mano apoya por fuera y esta apoya por dentro. Cambio. Puedo cambiar el agarre. Y acercarme un poquito más. Lo suyo sería hacerlo al revés, empezar de adelante para atrás, pero es que entonces no veíais la fregona. Bien. Paso atrás. Vuelvo a paralelo.
Es un ejercicio libre, ¿vale? No os voy a dar consignas estrictas de si las manos tienen que permanecer y hacer el cambio aquí. Este es un trabajo interesante. Como girando cintura y cambiando el apoyo de las manos, genero el movimiento continuo. O, si procede más, ir haciendo los cambios. Igual, fijaos, los ojos medio abiertos, medio cerrados. La lengua pegada al paladar, respiro por la nariz, mantengo la coronilla hacia el techo, los codos caen, los hombros relajan e intento que el estandarte esté en la cintura. Fijaros que el ángulo de la fregona ha cambiado y el ejercicio es el mismo. ¿Cuánto tiempo te vas a estar ahí, Jesús? Le vas a sacar brillo al suelo. Que es un entrenamiento y os lo estoy enseñando. No tengo espacio para retroceder. La idea es ir relajando también la mente. No que quede limpio el baño. Imaginaos que estoy haciendo el baño y estaría desplazándome. Voy a intentar pasar la fregona por todo, pero la idea no es limpiar, sino ir relajando la mente. Cada vez tengo menos sitio para poner los pies sin pisar lo fregado. Juego con la fregona. Y si luego hubiese que darle otra pasada para limpiarlo bien, chicos, otra pasada que le damos, un poquito más de tiempo, y así hemos echado la mañana. Bien, espero que este vídeo tan cortito os haya parecido interesante y que os sirva para que a vosotras y a vosotros se os ocurran nuevas ideas de cómo podéis ir practicando el Tai Chi o la relajación en vuestro día a día. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.